Una mujer pobremente vestida, con un rostro que reflejaba derrota, entró a una tienda. La mujer se acercó al dueño de la tienda y de la manera más humilde le dijo: "Por favor, señor, se lo suplico, fíeme algunas cosas. Mi esposo está muy enfermo, no puede trabajar por el momento. Mis hijos necesitan comida y..." El dueño del establecimiento le dijo: "¿Pero cómo te atreves? ¿Acaso crees que el dinero sobra? ¿Acaso crees que a mí me regalan las cosas? Apenas si te conozco. Vete a otro lugar, aquí no es casa de beneficencia." La mujer no se dio por vencida. Realmente tenía una gran necesidad. "Por favor, señor, le prometo que le pagaré. Se lo prometo. Tan pronto pueda trabajar mi esposo, le pagaremos. Mis niños necesitan comida." "Ya te dije que yo no fío, vete de aquí." De pie, muy cerca del mostrador, se encontraba un cliente que sin querer escuchó la conversación. Le dijo al dueño de la tienda que él pagaría lo que la señora deseara llevarse para su familia. El dueño de la tienda, al saber que alguien pagaría las cosas, le dijo a la señora: "Bien, ¿traes la lista de lo que tú deseas?" "Sí, señor", contestó la mujer. "Muy bien, entonces dame tu lista y lo que pese en la balanza, te lo daré en comestibles." La mujer titubeó por unos instantes, muy triste, porque no contaba con esa respuesta del propietario de la tienda. Sacó su cartera del papel, escribió algo en él y puso el trozo de papel en la balanza. El dueño de la tienda sonrió para sus adentros, pensando en que iba a darle a la mujer otro papel a cambio. Pero sus ojos se abrieron desmesuradamente cuando la balanza se inclinó hasta lo más bajo del lado de aquel papel. "No puedo creerlo", dijo en voz alta. El cliente que se había ofrecido a pagar lo que aquella señora pedía, sonrió. El dueño de la tienda comenzó a poner comestibles en la balanza que no se movía. Siguió poniendo cosas y más cosas hasta que ya no aguantó. El dueño de la tienda no pudo más. Con gran disgusto tomó el pedazo de papel y lo miró con mucho más asombro. No, no era una lista de compras. Era una oración muy sencilla que decía: "Señor, Dios mío, tú conoces mis necesidades. Voy a dejar esto en tus manos." El dueño le dio los comestibles a la mujer, agradeció al cliente su noble gesto y salió de la tienda. Sin embargo, aquel ocasional cliente sacó de su bolsa un billete y le dijo: "Valió la pena cada centavo de este billete." Reflexión: solamente Dios sabe lo que pesa una oración.